ahí que necesitan de la colaboración quizás de todos los que están del otro lado, Germán. Así que es nos un va a momento contar. Solidario para hablar de solidaridad acá en el programa. Por eso nos vamos con Diego, nuevo móvil en la mañana. Dieguito, ¿dónde estás? A ver, contanos. Hola. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Otra vez los estamos saludando. Bueno, sí, este móvil que recorre las calles de la ciudad, agradecemos a la gente que nos va mandando mensajes, nos va llamando, que nos acerquemos. Y bueno, salimos de la ciudad de Brinkmann, nos vinimos a la zona rural de Sever, porque habremos leído, ustedes habrán dado las noticias policiales, el sábado a la mañana nos encontrábamos con, bueno, el aviso de bomberos voluntarios de una intervención en zona rural y una familia damnificada, ¿no? Con un incendio. Y detrás de esas noticias, que uno por ahí las lee así a lo rápido, la intervención de bomberos y demás, hay historias, hay Claro. familias que la sufren, que lo han pasado mal. Hasta recién estuvimos charlando aquí con Claudia, Ricardo, a quienes, Mónica. Mónica, Ricardo, los saludamos. Y bueno. De eso hablábamos, ¿no? Del momento, de lo duro que está la situación y encima que les pase esto. Realmente, bueno, vinimos para eso, para acompañarlos, para ver si necesitan algo. Y primero, bueno, que nos cuenten, arrancamos por el hecho, ¿cómo fue lo que pasó, con qué se encontraron el sábado a la noche? Hola, buenos días. Bueno, gracias por venir principalmente. Y bueno, como te estábamos contando, el fuego se inició alrededor de las más o menos 5:30, habrá sido, porque nosotros veníamos del tambo y ahí vimos que se sentía olor a quemado y mucho humo. Bien. Ricardo, ¿cómo estás? Es una forma de preguntarte si estás bien, ¿no? Pero valoramos eso, que decíamos que ustedes de salud están bien, no se encontraban en la casa en ese No, momento. no, no, no. Estábamos en el tamo nosotros. Está. Pero Exacto. bueno, una desgracia con suerte, ¿viste? Pero bueno, ya está, ya. Claro. Y ahora lo que les toca es limpiar y Limpiar. acomodar y ver lo que quedó y Sí, lo que se perdió lo también. que se puede rescatar y así. Ir acomodando de a poco, bueno, esas cosas. Claro. Nosotros, Germán y Ivana, apelamos a la solidaridad porque perdieron todo. Es Sí, así. lamentablemente. Estamos ahora en una salita, en el comedor, porque están trabajando en el dormitorio, que fue Sí, donde se inició el verdaderamente fuego. el fuego. Y sabemos, en el dormitorio está todo, la Sí, ropa, los muebles, todo, ¿no? es así. Bueno, se quemó una cajonera completa de ropa, mayormente ropa de mi marido. Bueno, ropa mía también, pero bueno, que por ahí es más fácil conseguir ropa, digamos, como para mí, allá estoy más chica. Exacto. Sí. Aquí viven ustedes dos Sí. solamente, está en este, así que para ustedes lo principal es conseguir ropa. Sí, ropa disfrazada, eso, todo lo que es ropa de cama, eso se perdió todo. Sí, Bien. porque al caer derretirse los plásticos, caía todo hacia arriba de la cama. Que si se hubiera iniciado todo el fuego desde ahí, no se apaga más. Claro. Bueno, están viendo ustedes las imágenes que aquí la misma familia también han recopilado de lo que fue este fin de semana que se han dedicado a limpiar y a acomodar, a tratar de dejar todo nuevamente como estaba, pero hay mucho trabajo por delante. Están trabajando ahora aquí en una pieza contigua donde fue el siniestro para tratar de devolverles su habitación, porque bueno, Sí. ustedes ahora están aquí al lado, ¿no? Sí, claro, estábamos en otra pieza ahí en el medio, bueno, todo amontonado, ¿no? Por eso no, apenas terminen acá acomodando, nos cruzamos de pieza. No se Está puede. hecho el llamado a la solidaridad, Ivana, Germán, Sí. para aquí, para Ricardo, Mónica, que bueno, lo están necesitando. Si querés, les Claro. paso el retorno, Sí, así ellos por favor. los escuchan Vamos a también. charlar un ratito con ellos para que nos cuenten bien detalladamente algunas cositas, ¿no? Mónica, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Contanos buenos días, qué fue ¿cómo lo que estás? originó este incendio. Bueno, a lo que nos comentaban los bomberos, hizo un cortocircuito, los bomberos de Brimán vinieron, Sí. porque acá en realidad pertenece a Brimán, ¿no es Sí. cierto? Claro. Sí. Así que, y bueno, supuestamente fue por un cortocircuito, por eso se inició el fuego, que Claro. agarró fuego el cable, o sea, ahí se quemó el aire y bueno, toda una cajonera con ropa, cosas que había,
quemó todo. Lo que hay en una habitación, ¿me entendés? Uh-huh. Sí, Mónica, entendemos que ustedes estaban con sus labores, con sus trabajos en el tambo, más o menos. Sí. Claro, entonces no se dieron cuenta que se había prendido fuego. Ya cuando lo vieron estaba avanzado. Exactamente, cuando nos dimos cuenta, con nosotros veníamos al tambo, eso de las 6 de la mañana, ya está, veníamos y nos vimos que estaba todo oscura la casa, porque siempre dejamos luces prendidas, ¿vio? Porque el tambo está un poco retirado de la casa. Claro. Y entonces cuando veníamos eran las 6:10 más o menos, pero estaba todo oscuro y se sentía olor a quemado y olor a humo. Entonces mi marido llega y abre la puerta para buscar el teléfono. Y ahí cuando abre la puerta, ese lo ahogó el humo y el olor a quemado que había. Pero rescató el teléfono. Rescató el teléfono. ¿Quién llamó a los bomberos? No pudimos. Nosotros nomás llamamos. Dio la casualidad que mi hijo es bombero, pero él vive en Apaquita y se contactó enseguida con el jefe de bomberos de ahí de Brimas. Uh-huh. Aparte, mi cuñado, que Jorge Acosta, que también ayudó a que vinieran rápido, porque al ver el viento, eso tampoco ayudaba. Claro, aviva más el viento, fuego, el viento que había. Exactamente, aviva más rápido el fuego. Sí, sí. ¿Ustedes viven solos en esa casa, Mónica? Es una casa grande, una casa así de campo, está dividida. Nosotros vivimos en una parte y el hijo de mi marido y la nuera viven en otra parte de la casa. Pero se afectó, el incendio se originó en la parte nuestra. En la otra pieza no pasó nada. Mónica, ¿y vos estabas? Se dio también que ellos no estaban porque habían viajado, porque tienen una nenita ellos. Bien, es lo importante, ¿no? Que no tenemos que lamentar ninguna víctima, más allá de esta campaña, que ahora seguramente mucha gente va a comenzar a colaborar. Mónica, más o menos, bueno, ahí lo estamos viendo a Ricardo, se necesita más ropa para él, calzado y las frazadas, digamos, que es el lo viento. Que perdieron. Mirá el viento que había. Sí, bueno, las imágenes vio hablan por sí solas. Porque decida. Primero vino la camioneta y después, bueno, como era mucho, vino el camión, porque ya no. Claro. Volviendo a la pregunta que te hacía acá Ivana, ¿no? Contanos las necesidades, qué es lo que están necesitando para generar a partir de ahora una cadena solidaria para juntar ropa, no sé lo que les hace falta, contanos, a ver. Lo más rápido sería la ropa y, bueno, frazada, así para la cama, esas cosas, toallones. Cama grande, ¿no es cierto? De dos plazas. Sí, de dos plazas, sí. Bien. ¿El colchón y tienen? Calzado, ¿el colchón que pasó algo o necesitarían colchones también? No, por ahora con el colchón nos arreglaríamos. Estamos viendo las imágenes de cómo quedó esa habitación. ¿Le dijeron en cuanto los bomberos, una vez que hicieron la revisación, que hacen todo, que haya terminado todo, sufrió algún daño la parte edilicia, el edificio? Porque muchas veces cuando pasan este tipo, estamos viendo las chapas que están completamente negras, las paredes, pero eso todo producto del humo, pero muchas veces el gran calor que sufren las paredes se quiebra, se parten, se resquebrajan. ¿Les han dicho eso algo pasó en cuanto a eso? Sí, por eso el patrón enseguida se hizo presente para arreglar, porque los tirantes también están quemados y eso se tiene que cambiar todo. Claro. Sí, Mónica, a ver, el propietario de la vivienda tiene que tomar cartas en el asunto porque, bueno, tienen que tener ustedes una vivienda digna para poder vivir en ese lugar. Veíamos las imágenes con los albañiles, ¿cuánto tiempo va a demandar de trabajo para que vuelvan a ponerle en condiciones esa habitación? Y no sé, va a demorar bastante porque tienen que tumbar parte del revoque ahí porque está todo como reventado de la misma temperatura de las paredes. Claro.
Sí, igual el techo está como despegado. Acá yo le enseñaba al chico también, está como despegado. Cuando hay viento fuerte, se siente el ruido. Bueno, a ver, vamos a hablar con Ricardo. Pásale el auricular a Ricardo, así lo escuchamos a él también. Bueno. Para que nos cuente, bueno, en este momento que están pasando y también para que la gente los conozca más, ¿no? Ricardo, ¿nos bueno. estás escuchando? A ver, pasáselo a Ricardo. Está, y lo vemos súper conmovido, ¿no? Agradecemos también a su hija que de manera inmediata pidió la colaboración del medio para lo que están necesitando, ¿no? Así que Brinkmann y Región a ponerse en marcha para poder colaborar con esta familia que, bueno, perdió lamentablemente todo en esa habitación. Sí, seguro. ¿Lo tenemos a Ricardo? ¿Va a hablar? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, bien, por lo menos. Bueno, Ricardo, ¿ya han recibido alguna colaboración desde que pasó este incendio, y bueno, la movida que se realizó en las redes sociales? ¿Ya han tenido alguna colaboración por parte de alguien? No, hasta ahora no. Hasta ahora nada. Hasta ahora nada. Bueno. Entonces vamos a comenzar nosotros ahora, con esta campaña. Vamos a, sí, nos vamos a poner de acuerdo. ¿Algún lugar que puedan ustedes decirnos a dónde la gente puede acercar esa donación? Porque ustedes están en zona rural en estos momentos, pero digo, ¿algún domicilio aquí en Brinkmann? O yo tengo un número de teléfono, después lo ponemos en pantalla para que la gente empiece a hacer sus donaciones. Cercano ahí en mi viejo, calle San Juan, 835, Pedro Acosta. Que mi papá ese. Bien. Pedro Acosta, de aquí de Brinkmann, San Juan, ¿cuánto la dirección? 835. San Juan, 835. Muy bien. Pueden acercar allí, colaborar con frazadas, con mantas, con sábanas, bueno, ropa para Ricardo en este caso, porque prácticamente está con lo puesto, ¿no? Sí, puede decirlo. Claro. Claro. Entonces vamos a tratar de colaborar. Claro, nada, es lamentable. Ricardo, ¿algún número de calzado, digo, para que colabore la gente que pueda también facilitarte eso? ¿Qué número? 43. Ahí están viendo más o menos la contextura física que tiene Ricardo para que se pongan en campaña, ¿no? Alguna campera, encima estamos en época de frío. Estamos frío, por eso, chicos, pónganse una mano en el corazón y, bueno, ropa de abrigo para esta pareja. Son dos, así que vamos a tratar de hacerlo rápido, porque no lo dejemos para mañana. Más vale nos organizamos hoy y en algún momento llevamos estas donaciones hasta esa dirección, Bueno. Ojalá que salga todo bien, Ricardo, a pesar de esta desgracia, ¿no? Como decías vos, una desgracia con suerte, porque ustedes están bien de salud, no les pasó nada, es solamente ahí el edificio. Sí, pero bueno, son cosas que pasan. Bien. Que hacer. Bueno, y hay ustedes que tienen que seguir trabajando, tienen que quedarse allí para poder seguir trabajando, ¿no? Y sí, seguro. Así es. Hacer. No queda otra ahora. Claro. Bueno, Ricardo, te agradecemos mucho por estar allí. Bueno, tengamos más información, vamos a estar con el móvil ahí con Diego, viendo cómo lo recaudado, cómo hacer para acercarle las cositas, Bueno, muy agradecido entonces. Dale, gracias. Estamos para Ricardo. Gracias, sí. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Ricardo también, seguramente tenés algún agradecimiento a tu familia, mucha gente que me dijiste que estuvo sábado y domingo. Sí, agradecerle a todos los que vinieron a ayudarlo, y no, qué sé yo, qué más puedo pedir. Bueno, sabemos que le agradecemos que nos recibieron, es un momento difícil, imagínense, seguro, con todo lo que han pasado sábado y domingo, lo que han perdido, y sin embargo, bueno, nos abrieron aquí la puerta de su casa para contarnos y no tener vergüenza, hay que pedir, nos decía hasta la ropa interior perdieron, así que me todo imagino, va a ser bienvenido, por eso, sí. Todo es bienvenido, los talles, nos decía, claro, para que vean el talle, que está laburando, está bien, gente que está laburando en el tambo y bueno,
Hoy la situación no está fácil, nos necesitan, así que les pedimos que se arrimen y los dejamos con esta imagen para que, bueno, la gente que pueda colaborar, sabemos que la gente que mira Conet es muy solidaria, lo vimos el año pasado en la campaña, Mónica y Ricardo lo están necesitando y seguramente vendremos a visitarlo después cuando le traigamos alguna donación y algo que nos acerquen al canal también, nos vamos a encargar personalmente de traérselos aquí a los chicos. Genial. Bien, Nuno, ahí tenemos la dirección en pantalla, San Juan 835, le vamos a dar un número de teléfono también para que, bueno, hay algún horario, gente que se va a poner de acuerdo y que, bueno, va a acercar la donación. Escuchen bien, 3562, que es la característica de acá de Brinkmann, 44-37-64, ¿sí?, que es Romina quien se contactó con nosotros, así que 44-37-64, que es la familia ahí de ellos, quien están colaborando, Ricardo y Mónica. Así que, por favor, todos tenemos algo con lo cual podemos sacar de casa para colaborar con esta familia que tanto está necesitando. Dale. Nos ponemos ya mismo en campaña, ¿eh? Y los vamos a seguir. Te mando un abrazo, Diego, gracias. Chau chicos, gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Bueno, vamos a ver. Que estamos haciendo memoria, estoy haciendo memoria yo, algo puedo tener, para como somos medio grandotes los dos, algo puedo juntar o calzado, que tengo calza 43 igual que yo. Bien. Así que, bueno, vamos a ver si juntamos entre todos un puchito de algo, si ustedes tienen alguna frazada, alguna manta, alguna ropita, tanto como para él como para Mónica, su esposa, también, que han perdido todo, y tengamos en cuenta que estamos ahora pasando unas temporadas.